estudiantes. La EJUC Capitán Nene López, uno de los centros educacionales de la enseñanza media en Niquero, fue sede este lunes del acto municipal de inicio del curso escolar 2022-2023, que comenzó en las 57 escuelas del territorio. La escuela, como institución educativa, se ganó la sede porque todos los estudiantes hoy aprobaron el séptimo, el octavo y el noveno grado con la calidad que se requiere, que es lo que se pide hoy en día, que la calidad en cuanto al aprendizaje de los pioneros como tal. También en saludo a todo este trabajo que han llevado todos los profesores especialistas de las asignaturas de matemática, español, historia, principalmente que son asignaturas priorizadas, en el cual han tenido su desempeño. También incorporamos un estudiante al IPBC, que es un resultado que nosotros estamos trabajando y guardiando en cuanto a eso, para poder seguir. En el acto se hizo entrega de la medalla José Tey, la distinción por la educación cubana, a varios educadores por su sostenido desempeño en el sector y relevantes méritos por su aporte a la formación integral de las nuevas generaciones. Otras trabajadoras fueron agasajadas por sus resultados integrales. Bueno, pues para mí realmente es un orgullo y un honor haber sido seleccionada como trabajadora ejemplar. Y realmente pues depende de mi sacrificio, de mi esfuerzo diario con los estudiantes, con los profesores. Es decir, que no se logra así de la nada, sino que hay que sacrificarse y estar para la labor que uno realiza. Los pioneros ganadores de los concursos nacionales recibieron el estímulo en este acto que inicia oficialmente el periodo lectivo. Como parte de las actividades por el comienzo del curso escolar, quedó oficialmente inaugurada la casita infantil, que tiene el propósito de dar respuesta a las necesidades educativas para los niños de madres trabajadoras y que atenderá a 60 infantes entre segundo y quinto año de vida. Inicia en Niquero curso escolar 2022-2023, un periodo que tendrá una duración de 8 meses y nuevos retos para educadores y estudiantes. Julio César Vega, para el Sistema Informativo de la Televisión.